Colombia y el mundo los conocen. Son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si vos esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. ¿Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores? Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Pero frente a frente. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán, frente a frente. Frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Mire, el doctor Harold Lozada es miembro de la Junta Directiva. Never knew you before. I've been walking around with my eyes on the floor. Saludo muy cordial a todos los oyentes de Frente a Frente. Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, La Alternativa. A través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red. Y todas las emisoras que tienen nuestro sonido. Todos los días más emisoras, todos los días más oyentes. Y eso nos llena de orgullo, de satisfacción y de compromiso. De compromiso siempre en este espacio, de frente a frente. Saludamos también a quienes llegarán luego a la plataforma del YouTube y a la plataforma del iVoox. Allí usted puede escuchar nuestro espacio a la hora que quiera, desde cualquier lugar del mundo, radio por demanda, como es hoy. Usted escucha a la hora que pueda, radio por demanda, frente a frente. A quienes nos siguen a través del Twitter, en Twitter somos numeral frente a frente. A quienes llegarán luego al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de MarinoMillán.com.co. En fin, a todos. Un verdadero orgullo estar originando en Cali y Bogotá este Frente a Frente, correspondiente al 20 de septiembre del año 2022. Y como siempre, lo presentamos a nombre de Superastro. El astro que te hace millonario. Hay un astro que está en cada rincón del país. Superastro. Puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42 mil veces lo apostado. Juega a Superastro. El astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Don Marino, tenemos varias noticias hoy para comenzar. En el tema del fútbol, todo parece que el español Michel, todo parece indicar que Michel, el famoso español de la selección de su país, que tuvo aquella anécdota curiosa con el Carlos el Pibe Valderrama, cuando el Pibe jugaba en el Valladolid y Michel era jugador del Real Madrid, aquella famosa anécdota del toque-toque en un tiro de esquina. Parece que Michel va a ser el técnico del equipo del Olympiacos, el nuevo cuadro de James Rodríguez, que a propósito ya está en Nueva York, para enfrentar lo que serán estos dos compromisos, el primero el sábado frente a la selección de Guatemala y el segundo frente a la selección mexicana el próximo día martes. De manera que la información de prensa está indicando que Michel sería el técnico de ese equipo del Olympiacos. Por otro lado, fútbol profesional en Colombia, tuvimos ayer jornada, cerrando la fecha número 12, el equipo del Pereira y Águilas empataron 2-2, partido caliente, sobre todo en la parte final, por una actuación, por lo menos para mí, muy discutida, del árbitro Carlos Betancourt. Pereira empató 2-2, Leonardo Castro un golazo, Carlos Ramírez de penal sobre el tiempo. Águilas había marcado por intermedio de Marco Pérez el empate y se había ido arriba en un penal muy discutido marcado por John Freddy Salazar. Así las cosas, tanto Águilas como Pereira están ocupando el quinto lugar de la clasificación. Aparecen con el Atlético Nacional, tienen 19 puntos. Y hoy comienza la fecha número 13, Jaguares con Bucaramanga y Once Caldas frente al equipo de Envigado.
También ayer tuvimos la oportunidad de observar a través de la televisión el clásico Cali-América de fútbol femenino en la jornada de la Copa que denominan Ídolas. Pues bien, tuvimos la oportunidad de observar ese juego que tuvo algunos inconvenientes, ¿no? Por parte de la tribuna, pero qué golazo se ha marcado Paula Medina para ganar 1-0 ese partido. Como lo confirmamos ayer, César Torres no es más el técnico del cuadro de Cortuluá, como novedades importantes que tiene precisamente el fútbol colombiano. Don Marino, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, señor, bien, sí, señor. Y pues observando, hermano, con melancolía, lo digo con toda sinceridad, con tristeza, cómo se desmorona también el comité ejecutivo del Deportivo Cali, ¿eh? Porque ahora ha sido Gabriel Roballo, ya hastiado de tantas amenazas contra él, contra su familia, contra sus negocios, quien ha determinado renunciar del comité ejecutivo. Es más, la decisión de todo el comité es ya retirarse definitivamente, dejar al Deportivo Cali, pero pues hombre, van a esperar la asamblea para que pidan su revocatoria y entonces se vayan todos, ¿no? Es decir, no están en un plan diferente, sino que abandonan al equipo porque pues la situación es muy, muy complicada. Por eso hablo de un desmoronamiento del comité ejecutivo del Deportivo Cali. Lo de Roballo, tenaz, he conocido de muy buena fuente que han sido amenazas terribles, inclusive en la ciudad de Medellín, y ya no soportan más los miembros del comité ejecutivo. Le han dado un ultimátum ya a Mayer Candelo, es el partido de mañana contra Cortuluá, por eso la una decisión ya tomada, ¿no? Y ahí están los nombres, ¿no? Del señor Ítalo Servino, está el nombre del Checho Angulo, está el nombre de quién más, a ver, del Cocho Patiño, que es gente que está trabajando en la institución, con otras divisiones, y que uno de ellos sería el elegido para que termine este año, mientras pues llega un nuevo comité ejecutivo seguramente y piensa en otro técnico para la temporada 2023, pero el Deportivo Cali, te digo, es caótico. Yo diría, pues me ha tocado, al igual que tú, en todos esos años de vida, vivir varias crisis del equipo, ¿no? Pero esta ha sido la peor de todas, ¿eh? Tenaz la situación de Deportivo Cali, líder. Sí, muy triste, demasiado triste, porque primero por lo grande como institución que es el Deportivo Cali, que uno nunca pensó llegar a este tipo de situaciones, no tanto en lo deportivo, pero sí como en lo administrativo, ¿no? Aquí donde la amenaza se ha convertido en pan diario, pues uno quisiera que eso nunca le pasara a la gente del fútbol, pero eso pasa, eso está pasando. Y lo segundo, Marino, el tema de ver cómo una institución que tiene un modelo de manejo democrático se derrumba, y se derrumba de esa manera. Me parece que eso no es cualquier cosa, y en el caso del Deportivo Cali, que debería ser un ejemplo para el resto de instituciones en el país, pues es muy triste que se derrumbe una asociación, una verdadera asociación, porque eso es el Cali. El Cali es una sociedad, ¿ya? Donde eligen planchas, eligen una junta directiva, hay elecciones, hay proceso democrático, con todos los yerros, con todos los pecados, pero también con todas las virtudes. Entonces, que eso se acabe, que eso se derrumbe, a mí me parece muy triste, Marino. Sí, además que toda esta carga la están soportando pues hombres que apenas llegan por primera vez a la Junta Directiva del Deportivo Cali. El caso de Gabriel Roballo, el caso de Harold Lozada, ¿me entiendes? Entonces, el asunto es muy complicado, y hay gente prestante, gente que lleva muchos años socios del equipo Deportivo Cali, que aman al equipo y que les ha tocado este chicharrón tan, tan grasoso, ¿no? Entonces, la decisión es esa, ¿no? Ya que defina la honorable asamblea, y será pues que revoquen ese mandato, y ellos con mucho gusto se irán, porque lo que no han querido es dejar la institución a la deriva. Por eso están aguantando la lancha, pero no tienen ni un ápice de deseo de continuar por la situación económica, por la situación deportiva. Imagínate, hay un préstamo de 20.000 millones con ese banco, pues, o con los bancos, hermano, que no saben cómo le van a hacer. No, es crítica, caótica la situación de Deportivo Cali, como nunca antes. Por eso te digo, de todo el tiempo que llevo conociendo el equipo, al igual que tú, nunca se vivió algo así tan terrible, pues, pero tan terrible. Y esto ya con amenaza de muerte y toda esa cosa, ahí no le camina nadie a eso.
Claro. Ahora, Marino, te pregunto, ¿hay algún nombre o algunos nombres de personas que quieran hacerse cargo en este momento del Deportivo Cali desde una junta directiva después de una asamblea? Yo no sé. Yo lo dudo mucho. Porque es que, mira, decía Jorge Correa Pastrana que el fútbol era una administración de pasiones. Pero es que administrar pobreza es muy grave, líder. Cuando la gente cree que los bolsillos están llenos y que hay el dinero para contratar, para revertir la situación. Es que lo de Cali económicamente es sumamente crítico, crítico. Pero muy crítico. ¿Me entiendes? Te podría preguntar algo. Por ahí ha presentado Ernesto Roa, a través de unos trinos, todo lo que ha sido pues el desmoronamiento económico del Deportivo Cali. La forma como han juntas directivas anteriores acabado con su patrimonio. Es que ha sido una pésima administración de yo no sé cuántas juntas directivas. Entonces, yo no sé quién le puede jalar a eso en este momento, pues. Pero ¿quién va a agarrar ese toro por los cuernos? Te hago una pregunta, quizás llevándolo al extremo. ¿Estamos a puertas de una nueva desaparición del Deportivo Cali? Qué buena pregunta. Porque eso ya pasó. Sí, al final de la década de los 50, eso pasó en el Deportivo Cali. Que es allí cuando aparecen, ¿no? Alex Gorayev, Alberto Vitar, bueno, toda la gente que llegó y retomaron el Deportivo Cali y lo volvieron a hacer institución, lo volvieron a sacar adelante. Pero uno escuchando esto, 20 mil millones de préstamos con los bancos, crisis económica por todo lado, junta directiva que está renunciando, te pregunto por nombres y parece que no hubiese nombres para tomar esto. ¿Se podría pensar en eso? Mira, líder, a ver si te puedo dar una respuesta. Es una carretera por la que vas con un carro que te está fallando y te encuentras luego en una Y. A la derecha dice desaparición y a la izquierda dice categoría B. A ver qué camino coges con un carro que anda en malas condiciones. Eso es Deportivo Cali hoy. Eso es Deportivo Cali hoy. Y por lo menos el presidente anterior, ¿no?, el señor Caicedo, en medio de su soberbia, de su prepotencia y etcétera, etcétera, decía que no. Que no, que todo estaba bajo control, que todo andaba sobre rieles. Por lo menos ese manejaba esas palabras de optimismo. No obstante, cedió la presidencia, la cedió y luego se retiró él, ya como miembro del comité ejecutivo. Entonces, estos son menos optimistas, ¿no? Estos son menos, no quiero utilizar el término, y son más reales. Como el presidente que dijo recientemente a jugadores a quienes se les debe 600 millones de pesos, por el amor de Dios. Un cuerpo técnico supremamente económico. 4 o 5 personas que le valen al Deportivo Cali 68 millones de pesos mensuales. Eso debe costar un cuerpo técnico de la B, ¿no? O de la C, yo no sé de dónde. Pero que no hay resultados, hermano. Es un equipo en un momento muy dificultoso, muy, pero muy dificultoso. Deportivo Cali, como dicen los médicos, se encuentra en estado crítico estable. Entonces difícil, yo no sé si haya 5 personas que se le midan a eso. 5 personas que se le midan, tengan capital o los nexos. Es que no sirve el capital. Importante y suficiente, líder, como para poder inyectar al Cali. Es que no sirve el capital. Puedes traer a Donald Trump para que sea presidente del Deportivo Cali. Y el Deportivo Cali, por estatutos, no admite que nadie ponga un peso. Por eso te estaba hablando De pronto, que llegue un Donald Trump y haga un préstamo de no sé cuántos millones de dólares. Un préstamo. Eso se podría aceptar. Como lo hizo en algún momento Humberto Arias, como lo han hecho algunos dirigentes, y le han prestado plata al equipo para que luego se la retornen. Pero ya inyectarle un capital como donación o algo por el estilo, eso es imposible por la figura del Deportivo Cali. Entonces te repito la pregunta. ¿Crees que estamos a puertas de la desaparición del Deportivo Cali? Ya te lo dije, vas por una carretera con un carro que te está fallando y te encuentras una Y, a la derecha dice desaparición y a la izquierda dice categoría B. A ver para dónde pegas. No creas que la B
es muy económica, que digamos, ¿no? No vale lo mismo que la A, eso es apenas lógico. Pero yo que hablo con dirigentes de la B, también me dicen que la situación económica es muy difícil en la B. Claro. Y cuando uno no tiene plata, hermano, y cuando uno debe tanto dinero, puede estar en la A, en la B o en la C. Igual, sigue debiendo dinero. Para algunos la B. Tiene que producir dinero. Para algunos la B es negocio, que tienen jugadores que les pagan el mínimo. Algunos me han dicho inclusive, por debajo del mínimo, ¿qué tal esa? ¿Me entiendes? Y con la plata de la televisión y la plata de esto y yo no sé qué sponsor, antes se quedan con utilidades. Ah, eso lo hay en la B. Y gente que nunca quisiera salir de la B por eso. Sí, pero pues ya poner un Deportivo Cali en esa circunstancia y la situación es muy complicado, ¿no? Ese es el asunto, líder. Muy, muy difícil y lamentable. Sí. Una institución que fue modelo. Y entonces la gente... Deportivo Cali era modelo en este país. Claro, entonces mucha gente, en vez o en lugar de adelantar unas campañas, de hacer una lluvia de ideas, yo no sé, se dedica a amenazar, a intimidar, a maltratar. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, hay que... Claro, porque es que una situación de esta lo que se requiere, hermano, es una lluvia de ideas, un comité de pensamiento, no sé, integrado por quiénes, a buscarle la comba al palo. Ya, cambiamos estatuto, recibimos plata de quien sea o lo que sea, no sé. No, no, aquí no hay ninguna solución. La única solución es intimidar, amenazar, apretar, toda esa cantidad de cosas que manejan hoy por hoy en esto del fútbol. Sí. Entonces, así, ¿cómo haces, viejo? ¿Cómo haces? ¿Cuál es la idea? Esto no es de madrazo, esto no es de amenazas. Esto es de, tome estas 50 páginas, léalas, que ese es un proyecto de salvación para el Deportivo Cali. A ver quién lo presenta, a ver quién. Sí. Aquí me dice el politólogo, me dice, en la B... Si llegara a pasar, que el Cali no se va a la B ahora. Recuerden que la B tienes que tener un promedio de campañas. Cualquier equipo, o más, vamos a hacerlo claro, si el Cali se llegara a ir a la B, que yo no creo, recibiría el dinero por derechos de televisión como un equipo de la A, como en su momento lo hizo el América. Y entonces él apunta, es un gran negocio para sanear la economía del club. Claro. Bueno. Es decir, yo lo que pienso, lo que se me ocurre, es una modificación, un cambio de estatuto, viejo. Que tienen que hacerlo o hacerlo, y vienen hace 50 años en eso y no han podido. Ahora vamos a ver si en estas circunstancias, esa próxima asamblea, por lo menos tiene quórum, viejo. Que ese es otro problema del Deportivo Cali, pues. Ah, que haya quórum, hermano. Que haya acuerdo. Hay que hacer otra convocatoria y otra para que finalmente no los estatutos te permitan hacer con la gente que haya. Es como la gente que mantiene protestando por los gobiernos, pero nunca vota. ¿Ya? Más o menos es la actualidad del Deportivo Cali. Pero es una caída de estantería por todo lado, por donde lo mires. Por donde lo mires. Muy crítico lo del Deportivo Cali. Sí. ¿Qué se puede decir ahí? No tengo nada más para agregar. No, no, yo te he dicho, ¿no? En vez de esa sarta de madrazos, de insultos, de amenazas, de intimidaciones, que lleven, yo no sé cuántos, 50, 60, 70, 80, 100 proyectos de salvación de Deportivo Cali. Bueno, esa es la parte difícil, pensar. Porque para amenazar y para echar madrazos, para insultar, no se requiere de pensar. Pero para hacer un proyecto de 30, 40 páginas, presentar, plantear un modelo económico de salvación para el Deportivo Cali, sí hay que pensar bastante, ¿no? Sí. No sé cuántos estén en capacidad de eso. Esa es la actualidad. No solamente el proyecto. Cali. No solamente el proyecto. Primero, que el proyecto sea viable. Ah, eso. Y segundo, que el proyecto tenga respaldos económicos. Exacto. Para poderlo hacer. Pero por lo menos, hermano, un paso diferente a lo que se está haciendo. Ah, no, sí. Esto no es que el paso, esto no el, se paso, con el paso que se da o que están dando ahora es hacer que renuncie la Junta Directiva en pleno. Es el paso. Que se vaya todo el cuerpo técnico y toda la Junta Directiva. Entonces, ¿o qué? ¿Ponen en las sedes un aviso si alquila o qué? Sí, bien. Eso es lo que está planteado. Eso es lo que está planteado. Ahora, cuando uno... A ver, Marino, cuando uno está en quiebra,
que es una palabra muy difícil de aceptar, pero que hay que aceptarla. Cuando uno está en quiebra, lo primero que mira es con qué patrimonio cuenta. ¿Sí? Para ver si en la realización del patrimonio o parte del patrimonio puede salvar la empresa. Yo le pregunto, Marino, ¿el Cali tiene patrimonio? Hipotecado. Ojo con eso. Hipotecado. Y cuando las cosas están hipotecadas, casi que no son mías. ¿O no? Ya, pases de jugadores, estadio, sede social, sede campestre, todo está hipotecado. Pases de jugadores. Hermano, no hay ni siquiera una oferta cierta por Velasco, que es el gran jugador del Cali hoy. ¿De quién más me hablas? Todos muchachos en formación. Todos muchachos en formación. El de más bueno sería ese. Velasco, y no conozco ninguna oferta, pues. No, muy difícil, líder, muy difícil. ¿Y el estadio? Tú sabes el estadio. Tú sabes el estadio. No, no, es que te lo digo. Yo te entiendo. ¿Quién compra un estadio? Que entre otras cosas, no sé si ya es totalmente del Deportivo Cali, ¿no? Tú sabes que Palcos y Suites ha sido el dueño del estadio, ¿no? Eso ya para. Yo siempre escuché, pero no lo puedo dar como cierto, porque no me consta, no conozco, simplemente lo recogí alguna vez y lo he escuchado muchas veces. Y te pregunto, ¿es cierto que esta crisis del Deportivo Cali, aparte de errores administrativos anteriores, en gran parte tiene que ver con el estadio? ¿Que el estadio comenzó a ser el punto crítico del Deportivo Cali? Hermano, es un gasto adicional que no lo tenías. Tenías un estadio llamado Pascual Guerrero, histórico, donde pagabas un canon de arrendamiento por partido. Ahora ya, con un estadio te está echando una responsabilidad encima. Por eso cuando yo digo hablar del Estadio de la América, yo digo, hombre, yo creo que Tulio debe tener mucha gente a su alrededor. Porque a mí me parece que hoy por hoy, en este país, construir un estadio no es negocio. Diría acá desde mi punto de vista. Y el ejemplo lo tenemos con Deportivo Cali. Hermano, lo que es el mantenimiento de eso, viejo. A ver, tú tienes un par de apartamentos, hermano. Lo que es la administración y el mantenimiento de esos apartamentos. Ahora, tener un estadio sería para averiguar cuánta gente trabaja ahí, hermano. ¿Cuántos son los gastos mensuales de ese estadio? Las labores de limpieza, el mantenimiento de la cancha. No, líder. Yo siempre escuché. Es una obligación muy grande, viejo, muy grande. Ah, no, y debes tener razón, claro. Es que es un gasto que adicionaste, papito. Sí, yo siempre escuché que el principio del descalabro fue el tema del estadio. Ahora, vamos a llevarla pues a la práctica. Tú tienes un hogar que ya te vale un dinero y te metes a formar otro hogar. Dos obligaciones, viejo. Dos obligaciones. Entonces Cali ya tenía unas obligaciones de su personal administrativo, de su equipo de fútbol, etcétera, tal, 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 tal. Pero súmale un estadio, viejo, un estadio. Que no es un lote. No son unas canchas de entrenamiento. Que tenés que podar y tenés que demarcar, etcétera, etcétera. Tenés que encerrarlas ahí. No, esto es un estadio. ¿Y qué estadio, por el amor de Dios? Los socios deben saberlo, porque seguramente lo presentan en las asambleas, ahí, pues, en sus balances. No sé cuánto vale el sostenimiento de ese estadio mensual. Claro. Lo que valga es otra carga. Lo que valga es otra carga. En las condiciones que ha tenido ese estadio. Un estadio retirado, un estadio con pocas vías de acceso, un estadio con problemas. Es decir,
Porque es que yo recuerdo cuando se lanzó el proyecto del estadio del Deportivo Cali a través de esa firma. De Palco de Suite, es que se llama, ¿no? Ajá. Y bueno, yo recuerdo. Entonces los argumentos, no, es que si River tiene estadio, y no, si Boca tiene estadio, y si el otro tiene estadio, y entonces pasa lo que siempre le pasa a la gente, ¿no? Uno no puede mirar a nadie. Si este tiene esto, yo ¿por qué no lo tengo? No, así no es. Y yo también lo puedo tener. Y entonces resulta que eso no es así. Eso no es así. No. El estadio de River queda en un sector poblado de Buenos Aires. El estadio de River tiene 100, 200 años, hermano, porque ahí comenzaron con una canchita. Exacto. El estadio de Boca. Exactamente igual. En un sector poblado de Buenos Aires. De un barrio. Se llama La Boca. Y este es el barrio Núñez. Y los demás equipos argentinos tienen sus estadios allí. Eso no es que te dé el arrebato por hacer un estadio hoy. A ver dónde lo hago. En Jamundí, luego para el lado de Candelaria, luego para el lado de Yumbo. No, tienen una historia. Nacieron en un barrio, en una canchita ahí, ¿me entendés? Como llaman ellos mismos. Que comenzaron. Y fueron creciendo. Le hicieron las tribunas de madera y esto. Y es diferente, viejo. Y alrededor del estadio fue creciendo, ¿no? Una comunidad. Sí, claro. Y se fue haciendo. Pero esos proyectos, ¿ya? De querer sueños de grandeza, que no está mal tenerlos, pero hay que poner los pies en la tierra, ¿ya? Se convierten en proyectos faraónicos. Exacto, ese es el término. ¿Ya? Entonces, acá en Bogotá, yo escucho acá, yo me quedo callado porque no tengo argumentos válidos como para entrar en una discusión de ese tipo. Pero yo escucho aquí en Bogotá, no, que el estadio de Millonarios. No, hombre. Y que el estadio de Millonarios lo van a hacer por Siberia. Papito, venga. La gente que conoce Bogotá sabe que Siberia. ¿Puedo decir una papito? Por la 80. ¿Puedo decir papito? ¿Puedo decir? Papito, venga. Dele Lionel. Papito, venga. No, mi estimado líder, ni me faltaba. Líder, por favor. ¿De quién es Nacional? De la organización Ardila Lule. Organización Ardila Lule. ¿Qué es la organización Ardila Lule? Pues, uno de los conglomerados más importantes económicamente del país. Es Postobón, es Peldar, es Inmusa, son es los RCN. Coches, es RCN Televisión, es el 50% de WIN, es RCN Radio. Yo no sé cuántas empresas son, hermano. Es uno de los grandes capitales de este país. Cuando hablamos de los tres grandes capitales, está el de la organización Ardila, el de Grupo Santo Domingo y el del señor de los bancos, el señor Aval Millavería, el señor Sarmiento Angulo. ¿Cierto? Hermano, si Nacional no emprende en un estadio con toda esa plata que hay ahí, con semejante organización, con semejante pulpo, semejante brazo económico, semejante músculo económico, es porque eso no es rentable. No nos engañemos, viejo. No nos engañemos. ¿Ah? Si el multimillonario tiene apenas dos hijos, ¿cuál es la razón para que yo, que me gano el mínimo, tenga ocho? Claro. Ok, viejo. Ahora, si tenés un estadio y el estadio queda retirado, como es el caso del Estadio del Cali, pero tu equipo realiza grandes campañas, tu equipo tiene gran convocatoria, va y viene. Uno dice, bueno, es decir, el equipo sostiene esto, pero si el equipo entra en las crisis, y en la crisis que está viviendo el Cali, no va a haber plata para nadie. En menor proporción, líder. Otro grupo económico fuerte, después de los tres mencionados, es el de la familia Char. ¿Cuándo has oído Junior con un propósito de tener un estadio, hombre? Mira, es que yo digo que en eso, hombre, el fútbol colombiano, hablo del fútbol colombiano porque es el que conozco, está bendecido. Aquí los equipos que son empresas privadas, como ellos mismos lo dicen, y como es una realidad, tienen la capacidad de poder usufructuar bienes que son del Estado. Pagando, como lo dijiste ahora, un alquiler. ¡Ah, hombre! Un alquiler que va por porcentajes. ¡Hombre! Entonces, resulta que uno tiene que el Atanasio Girardot es del municipio de Medellín, pero Nacional le paga una plata y el Medellín paga una plata. Tenés en Barranquilla dos estadios, el Romelio Martínez y el Metropolitano.
¿Para qué vas a montar un tercer estadio por cuenta del Junior? No, claro, viejito. El Pascual ah, igual cuando jugaba Cali, cuando jugaba América ahí. Aquí jugaron 100 años, América y Deportivo Cali, hombre, y se ganaron todos los títulos ahí, hombre. Y el Campín, imagínate. Zona privilegiada de Bogotá. No, papito. Casi que en pleno centro de Bogotá. Vuelvo al ejemplito, hermano. Si el multimillonario tiene dos hijos, ¿cuál es la razón para que el del mínimo tenga seis? Vamos a la pausa, líder, ¿te parece? No, sí, pero qué tristeza lo del Cali. Pero es un tema para tocar con criterio. Seguro. No con tanta pasión, sino con criterio. Vamos a la pausa, ¿nombre de? Vamos a la pausa, ¿nombre de? Superastro. El astro que te hace millonario. Hay un astro que está en cada rincón del país. Superastro. Puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42 mil veces lo apostado. Juega a Superastro. El astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Una joya para toda la vida es aquella bien elaborada y con el mejor diseño. Te tenemos un lugar especializado en todo esto. 24K Taller, Joyería y Relojería. 24K Taller, un lugar que fabrica, tiene los mejores diseños, la elaboración y reparación de joyas. 24K Taller, Joyería y Relojería, te da facilidad con el sistema de separado para que adquieras tus joyas. Además, compra de oro y plata. Info en el 310-721-6705. Ubícanos en la calle Novena, número 23A74, Barrio Alameda. Y encuéntranos en redes, Facebook e Instagram como 24K Taller, Joyería y Relojería. Con un café, café del bueno. Con café. Se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito con un tinto. El mundo es muy distinto con un tinto. ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Mi Colombia lo que quiere es tomar café. Tinto, tinto, tinto. Mi Colombia lo que quiere es tinto. Suela que el lamento. Tinto, tinto, me mosca. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja. Águila Roja. Águila Roja. Disfruta y comparte arepas y algo más, Cali. Tenemos para ti arepas, arepas rellenas, carne asada, filete de pollo, hamburguesas, perros aplastados. Encuéntranos de martes a domingo de 5:30 de la tarde a 11 de la noche en la calle 13, número 44A18, Cali, Colombia. O por WhatsApp al 317-418-7312. Gracias, un gusto y siempre bienvenidos. Arepas y algo más, Cali. En nuestro sabor ponemos una sonrisa. Husqvarna se convirtió en el aliado estratégico del América de Cali para el mantenimiento de sus campos deportivos y zonas verdes. Contamos con guadañadoras, cortacetos, motosierras y una amplia gama de productos agro para que armes tu equipo ideal. Si quieres conocer más sobre nuestros productos, ingresa ya a www.husqvarna.com.co o visita nuestros distribuidores autorizados. Te encanta la pizza y lo que más te gusta es combinarla con diferentes sabores. Ven a Juanelos Pizza, goles y sabores en Palmira, un lugar familiar donde puedes disfrutar de lasaña, hamburguesas, perros, salchipapas, gratinados, ensaladas y la especialidad de la casa. Pizza en todas sus presentaciones. Juanelos Pizza, goles y sabores. Tenemos promociones permanentes. Encuéntranos en Instagram como @juanelospizza89. Pedidos en Palmira, 317-833-6677. Ubícanos en la calle 37, carrera 22, esquina. Recibimos todas las tarjetas, además de Nequi y DaviPlata. Juanelos Pizza, goles y sabores. En Palmira, reclama tu gaseosa gratis diciendo que escuchaste este comercial. Hola, ¿cómo estás? Bien, pues siéntese, está como en su casa. Hola, gracias. Ay, qué pena con estos muebles. Como que ya es hora de cambiar, ¿no? Laura's Muebles, últimas tendencias. Fabricamos, tapizamos, restauramos y modificamos tus muebles. WhatsApp 322-307-5451. Visítanos en la carrera 27, número 5B16, Barrio San Fernando. Instagram, @Laura's Muebles. Restaurante La Antioqueña. Somos un pedacito de la cultura tradicional paisa en Cali. Te esperamos para que disfrutes nuestros deliciosos platos a la criolla, sobrebarriga, lengua, bandeja paisa y desayunos típicos. Ven a visitarnos. Estamos en la calle 42, número 9030, sector Valle del Lili. Domicilios 300-411-8188 o al 312-267-2599. Síguenos en Instagram como Restaurante La Antioqueña. Abrimos todos los
los días desde las 8 de la mañana. La Antioqueña, comida criolla y asados. En el 2020, mis errantes vivencias. En el 2021, pasiones condenadas. Y hoy, vidas en trance. Vidas en trance, la nueva trilogía de historias de Marino Millán. Solicite su libro desde cualquier ciudad de Colombia al correo electrónico m3producciones2012@gmail.com y le llegará a la puerta de su casa. Vidas en trance, otra estremecedora obra literaria de Marino Millán. ¿La deuda y la falta de platica no lo dejan tranquilo? No se preocupe, Credinómina es la solución. Préstamos para pensionados, empleados públicos, policías, militares y guarda de tránsito. Y ahora, préstamos para empleado de empresas privadas. No necesita fiador. Aceptamos reportados en Data Crédito. Cuotas desde 20 mil pesos por millón. Informes al WhatsApp 350-828-8888 y al 882-9242. Credinómina, préstamo ágil, fácil y seguro. www.credinomina.co. Credinómina. No te quedes con hambre, mejor quédate con el chuzo de Iván Parrilla. Disfruta sus deliciosos desgranados, hamburguesas con carne Angus, exquisitos asados de carne y pollo, perros calientes, costilla y mucho más. Visítanos en las Quintas de Don Simón, carrera 75, número 13C, 041, o en la carrera 112, número 2847. Domicilios 313-662-7797. El chuzo de Iván Parrilla, lo mejor en comidas rápidas del sur de Cali. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número 13-103 y carrera novena 13-121, segundo piso. Info 884-1385, 885-1793. Piñatería Don Roque. Continuamos, estamos frente a frente, nuestra cita diaria con Marino Millán para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general, y lo hacemos siempre a nombre de Superastro, el astro que te hace millonario. Le tengo una buena noticia, don líder. A ver, joven. Bueno, hoy apenas terminemos la franja de Taquito con Marino 2:30 de la tarde, estaremos conectándonos con Dos en Punta, que es un podcast muy bueno, excelente podcast de los colegas José Baus y Juan Fernando Mora, que están radicados en la Florida, en Estados Unidos, y que lleva mucho tiempo con este podcast. Bueno, hemos llegado a un acuerdo de grandes amigos y hoy estaremos con ese primer podcast de ellos una vez termine de Taquito con Marino. O sea que a las 2:30 estaremos con Dos en Punta, que tiene una hora de duración. ¿Cómo le parece, don líder? Me parece muy bien. Me parece espectacular. Analizando toda la fecha FIFA, analizando el fútbol internacional. Dos hombres muy versados en el tema, como quiera, que están transmitiendo permanentemente fútbol internacional. De modo que eso va a ser, pues, muy interesante para toda nuestra audiencia. 2:30 de la tarde concluimos y nos quedamos inmediatamente con Dos en Punta, con José Baus y Juan Fernando Mora, el poeta de los deportes. Saludo a Juancho, a Juan Fernando Mora. Lleva ya muchos años por allá, ¿no? Sí, ya, con hijas gringas y todo, y yernos gringos y de todo. ¿Eh? ¿Mm? Muy bien, pues, ¿qué le digo? Un abrazo. No le voy a decir que envidia sana, porque la envidia... No es sana nunca. Siempre será envidia. Sí, estamos de acuerdo. Admiración. Pero, admiración. Admiración a Juan Fernando, que arriesgó y se fue, y mira cómo le ha ido de bien. Bueno, a ver, Millán. Tiene unas hijas hermosas, muy parecidas a la mamá, afortunadamente. Y bueno... Familia, mi hijo, familia, familia. Claro. Bueno, Millán, ayer le ganó el Cali al América. ¿Viste el gol que marcó esa muchacha Paula Medina de tiro libre? Impresionante, ¿no? Uf, cómo le pegó de bien a la pelota. Impresionante. Y ya empezamos, referee. Ya empezamos, referee, en la tribuna. ¿Ah, sí? Con líos entre hinchas del Cali y del América.
Ya empezamos a llevarle eso al fútbol femenino. ¿Qué cosa con estos gamberros, hola? ¿Qué cosa con estos gamberros? Ya van a prostituir la paz, la calma, el espíritu deportivo que tiene el fútbol femenino. ¿Eso me informaron, pues? Sí. En la cancha también hubo su rifirrafe, ¿no? Pues, bueno. El fútbol calienta. ¿Sabes que me gustó el partido? Sangre. Me disfruté el partido, lo vi todo. Vi todo el partido. Y me gustó el partido. Me pareció un partido de nivel en la categoría femenina. ¿Qué es la preparación que hacen estas damas del América y del Deportivo Cali que estarán en Copa Libertadores, ¿no? Con un nivel, esa muchacha Tatiana Ariza. ¿Cómo juega bien, no? Juega muy bien en el Deportivo Cali. Bueno, Catalina Usme, como siempre. Vi a Vanessa Córdoba atajando en el Deportivo Cali, tuvo dos intervenciones brillantes. No, me gustó mucho el partido, te digo. Y sí, me di cuenta que había habido su rifirrafe por allá en la tribuna, pero también la vi en la cancha. Entonces había que calmarse un poquito en la cancha, muchachas. Pero buen partido. Y 8,000 personas en el Pascual. Qué bueno, hombre. Ese fútbol hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo como sea, mijo, porque esas muchachas nos están dando mucha satisfacción. De eso no hay duda. Y vamos a ver en Copa Libertadores cómo le va a estas damas. Copa Libertadores, que entre otras cosas tiene sorteo hoy. Sí. A ver si ya hicimos el sorteo, Andrés. Miremoslo ahí, porque yo la información no la tengo, ¿ya? Pero el sorteo tenía que ser hoy a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana era el sorteo, tengo entendido, en Luque, en Asunción del Paraguay. 11 de la mañana tenía yo, que era el sorteo. Uh-huh. A ver, yo lo miro acá. Sí. Era hoy. Sí, no, ya lo debemos tener. Ya lo debemos tener. 11 de la mañana en Luque. Copa Libertadores Femenina entre el 13 y el 28 de octubre. Vamos a buscar esa información porque hay que ver en qué grupo quedó el Cali, en qué grupo quedó el América. Copa Libertadores que se va a jugar en Ecuador. Sí, señor, en Ecuador, ¿no? Sí, en Ecuador. Te verás si me manda. Sí, vaya, líder, vaya. Corresponsal. Usted maneja toda esa área, no hay problema. Todo lo que es andino usted lo maneja muy bien. Todo el área andina. Y la negritud no escapan, ¿no? ¿Qué más le digo? Ah, y después del partido, pues me tocó el partido de Pereira con Águilas. Hombre, un buen primer tiempo, Marino. No sé si lo viste, pero un buen primer tiempo. Sí, hombre. Un tiempo intenso, bien jugado, con Pereira propositivo, con Águilas jugando bastante bien. Y ese Castro es un gran jugador, ese Castro es un gran definidor. Sí. Y resulta que nos vamos vestidos, entusiasmados y alborotados al descanso. ¡Qué partido bueno! Y entonces me metí mi comentario y tal, y Pascual, con la ilusión de que el segundo tiempo iba a ser igual o mejor, o por lo menos igual. No, y qué cambio en el segundo tiempo, Marino. No. Sí, fue otra cosa, ¿no? No. Yo no sé qué le dijo Alejandro Restrepo y el técnico italiano que estaba ayer. Sí, porque él estaba sancionado. Sí. Yo no sé qué les dijeron en el vestuario a esos muchachos del Pereira. No. Fue otra cosa. Y en el segundo tiempo, mucho mejor el equipo de Águilas. Ahora, el equipo de Águilas se va arriba en el marcador con un penal que no fue. Qué mal, Marino, Carlos Betancourt. Y ese que yo lo tenía considerado como uno de los buenos árbitros. Qué mal, Carlos Betancourt. ¿Viste la jugada o no? Además, árbitro internacional, ¿no? Sí, pero no sé. No, la verdad, me quedé impresionado con eso. Y luego, terminando el partido, bueno, primero hay que anotar que el gol de Leonardo Castro fue un golazo. Arrancando el partido 3 minutos, 4 minutos, le pegó a la pelota desde la derecha. Sí, de pronto tiró un centro, pero esa pelota agarró una curva y dejó a ese arquero venezolano, entre otras cosas, bastante bueno. ¿Ya? Se llama José Contreras, había sido arquero del Deportivo Pasto. Lo dejó ahí viendo un chispero.
porque la pelota le agarró una curva y se le metió. Y bueno, decía que finalizando el partido, una jugada de Mateo Puerta, pues le pegó un cruce a un jugador Berrío bastante bueno, un cordobés que tiene la gente del Pereira, y eso era penal de aquí a París a pie. Y el árbitro fue y se apoyó en el VAR. No hay derecho. Bueno, afortunadamente el VAR, que no miente, le mostró que era penal. Ya, y listo. Pero el árbitro estaba allí. Seguramente no lo tuvo claro, ¿no? Pero no hace mal que el VAR se lo muestre. Si no lo ves. No, pero estos árbitros. ¿Qué era mejor? ¿Que lo pitara o no lo pitara? ¿Que fuera el VAR o no fuera ahí y se quedara? No, que lo pitara de una. Es que hay jugadores. Por eso no lo vio. Necesitan VAR, Millán. Sí, no, pero. Necesitan VAR. Sí, líder, pero si no lo ves y vas a consultar, no es pecado si terminas dando la justicia. No, yo no sé. Pero, y sabes cuánto se demoraron, ¿no? Ay. Que el tema no solamente es que vaya a verlo al VAR, sino lo que se demoró mirándolo. Mira, es como, bueno, en el Mundial parece que van a aplicar algunas fórmulas para agilizar el tema, ¿no? Sí. Vamos a ver si... En el Mundial vamos a tener el fuera de lugar semiautomático. A ver si podemos asimilar algunas cosas para darle a esto más continuidad, sí, más celeridad del juego, sí. Claro. No, pero yo te digo, yo no sé qué le pasó a Betancourt. Yo quiero pensar que ha sido su mal partido, pero... Bueno, de pronto sí, claro. Yo lo tengo considerado como un árbitro interesante, ¿no? Pues sí, como el gran árbitro, pero sí como un árbitro interesante. Un árbitro internacional, simplemente. Sí, pero ayer... Un árbitro internacional. Ayer como te vi de mal, Betancourt. Bueno, Grupo A. Apunta. Ya. Grupo A. Copa Libertadores Femenina. Corinthians. Ya sé dónde están los intereses de Millán. Ay, dale. En el Grupo A. Dale, pues, hombre. Corinthians. Olimpia de Paraguay, que entre otras cosas está jugando en Cali. Always Ready. Ahí lo tenés, el tuyo. Ahí volvió a aparecer, ahí está, el Always. Ahí está. ¿Ya? Y Deportivo Cali. Ojalá no es Monterrey el Always. Muchachas del Deportivo Cali. Con todas, menos con Always Ready. Pierdan con todas menos con eso, sí. Grupo D. América. Perú 1. Quiere decir que no se sabe todavía quién va a ser en Perú. Venezuela 1. Y el Santiago Morning de Chile. Ya. Entre otras cosas, ese Santiago Morning, esto me lo contó Vanessa Córdoba, que ayer debutó con el Cali. Resulta que en medio de la pandemia y todo este rollo, mejor dicho, antes de la pandemia, Vanessa Córdoba iba a jugar en Santiago Morning. Entonces llegó la pandemia y eso se enfrió un poco. Y luego no pudo llegar a Santiago Morning, simple y llanamente porque no pudo obtener visa. Y se le dañó ese contrato con este equipo, fíjese, que va a jugar Copa Libertadores. Bueno. Santiago Morning. Pero Vanessa va a jugar Copa Libertadores con Deportivo Cali. Ahí está. Por si tenían alguna duda, pues ahora que la vean de pronto ya se animan, ¿no? Del todo. No, es que muchacha tapa bien. Sí, muy bien. Esa muchacha tiene herencia. Tiene herencia. Claro, imagínese. ¿Sí o no? Claro. ¿Qué tal que no? Bueno. Déjame ver la tabla de posiciones, cómo está el asunto. Ya te lo voy a decir. Millonarios está primero con 24. Faltándole el partido con el Medellín. Está ahí con Unión Magdalena, 24 puntos, ¿cómo te parece? Tercero América con 20. Cuarto Pasto con 20. Quinto Nacional con 19. Sexto Águilas Doradas con 19. Séptimo, también con 19 puntos. Pereira. Deportivo Pereira. Octavo, 11 Caldas con 18 puntos. Saca a Santa Fe por la diferencia de gol. Medellín tiene 16, ¿no? Bueno. Y la Equidad y Envigado 16. Y mañana pues tenemos el duelo de los dos del fondo, ¿no? Deportivo Cali que tiene 8 puntos y Tuluá que tiene 6. Tuluá en condición de local. Pero un partido que tiene morbo. Tiene morbo, primero por la situación del Cali y de Mayer. Sí. ¿Ya? Y segundo, porque se reestrena Fernando Velasco en el equipo de Cortuluá. Estaba perdido el mono. No, estaba allí, trabajando divisiones menores. Sí, pero no se sentía. Sí. Me refiero pues a... Hombre, ahora que digo Tuluá, Millán, me acaba de escribir el popular Caremonja.
Care Monja. Ah, ¿hablas con él? Sí. Sí, yo sí. Claro. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Sabes cómo lo conocí a Care Monja? ¿En Medellín? No. ¿No? Ni lo conocí por Faustino. Mm. Lo conocí por mi amigo Héctor Mora Pedraza. Ya. ¿Cómo te parece que nosotros nos reuníamos con Héctor Mora? Teníamos, afortunadamente, la vida nos premió conociendo a Héctor Mora y siendo amigo de Héctor Mora. Y entonces nos reuníamos con Héctor muchas veces. Y un día fui a la casa de Héctor, a un cumpleaños de Héctor, y me encontré a Care Monja, yo no lo conocía. Y entonces Héctor me lo presentó. Y me dijo, él es Care Monja, el amigo de Faustino, y comenzamos a conversar. Tipazo, tipazo ese muchacho. Pero bueno, te iba a contar que Care Monja me acaba de escribir y me dice que el próximo sábado a las 3 de la tarde será el partido Nuestro Eterno Coloso, Nuestro Rincón del Alma. El partido homenaje a Freddy Rincón. A Freddy Rincón, sí. Pibe Valderrama, Faustino Asprilla, el Tren Valencia y las grandes figuras del fútbol. A propósito. Que serán, ojo, entrada gratiniana en el estadio 12 de octubre de Tuluá, el próximo sábado 3 de la tarde, ya lo saben, homenaje a Freddy Rincón, que con 55 años se nos fue. Claro, a propósito, ya la Fiscalía General de la Nación dio su veredicto sobre la muerte de Freddy Rincón, sobre ese accidente, y señala que toda la responsabilidad fue de Freddy Rincón, que además, de acuerdo con las pesquisas, las investigaciones, y etcétera, etcétera, el trabajo de laboratorio, de los forenses y demás, era el quien conducía el vehículo. Sí. Que todo fue responsabilidad de don Freddy Rincón. Ay, Dios. Aquí, pues, lo más importante es que ya no está. Sí. Pero, pues, ¿qué le hacemos, viejo? ¿Qué le hacemos? Se fue muy temprano, nos dejó gratísimos recuerdos deportivos. Y bueno, quienes fueron cercanos a él hablan de su afecto, de su cariño, de su amistad, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. No, no, Freddy. Aparte de gran jugador de fútbol, ¿no? Muy buen jugador de fútbol. Lo traté realmente, Marino, en sus últimos años. No como jugador de fútbol, sino como exjugador de fútbol. Y pasa lo de todos. Ellos cambian mucho. Hmm. Cuando son jugadores, de pronto son complicados. Apáticos. Apáticos, ausentes. Pero ya cuando terminan, no sé, hay una metamorfosis en eso. ¿Ya? Y tuve la oportunidad de conversar con él varias veces al final. Pero bueno, qué tristeza. Sí, yo lo quedará siempre la imagen de lo que fue como jugador de fútbol Freddy Rincón. Yo los mejores recuerdos que tengo de Freddy son desde lo futbolístico, ¿no? Sí. Porque pues haría mal diciendo que fui amigo de él o algo por el estilo, ni me faltaba. Oh. ¿Mm? Es que este trabajo que realicé en Caracol tanto tiempo me dio la oportunidad de conocerlos después del fútbol, a ellos. Estoy hablando del Café Caracol. Entonces, cuando tuve la oportunidad de conversar con ellos para el Café Caracol, más allá del fútbol, digo, uno encuentra otra dimensión. Encuentra otra dimensión y entonces comienza a ser una relación que yo no digo de amistad, pero sí de conocidos. Y eso pasó con Rincón y me ha pasado con otros. De manera pues que el próximo sábado, Marino, a las 3 de la tarde en Tuluá, el partido homenaje a Freddy Rincón. Por aquí me escribe Fernando Rojas y me dice, recuerdo cuando llegó Carlos Arcesio Paz con Harinera del Valle, también había una grave crisis en el Deportivo Cali. Sí, es cierto. Eso es verdad, le tocó un momento difícil a Carlos Arcesio, pero nunca comparable con esto de hoy, ¿no? Ahí es cuando llega Jorge Luis Pinto, que le dan un equipo jovencito para que lo proyecte, pero muy distinto, ¿no? No estaba el Deportivo Cali tan desvencijado como hoy. Es que lo de hoy es una cosa incomparable, incomparable. Yo no vi la época esa, la desaparición de Deportivo Cali, pero seguramente muy parecido a ese momento, ¿no? Sí. Era un Cali, si no estoy mal y el dato no me falla, por favor me lo corrigen, el Cali del año 55-56 fue último en el campeonato. Sí, claro. Ya, y la cosa venía mal. Año 55, mal, sí. Y la cosa venía mal y el equipo económicamente muy mal y el equipo termina desapareciendo.
Y es cuando después, con el tiempo, ¿no?, aparecen los turcos, los que tres ellos llaman años los después, turcos. ¿No? 3 años después, sí. Sí, los turcos, ¿no?, lo que ellos llaman los turcos, que no eran turcos. Estamos de acuerdo, no eran turcos. Al Deportivo Cali. Porque Alex era filipino, porque don Alberto Vital era libanés, porque Aurelio Grimber era rumano. Yo no sé por qué sacaron eso de los turcos. El señor Pavlov, que también estuvo ahí. Y llegó Chucho Piedraíta, y llegó, bueno, llegó mucha gente y salvaron al Deportivo Cali, o lo salvaron, no, volvieron a sacar al Deportivo Cali. Sí. Bueno, líder. Otras épocas, ¿no? Otras sí, épocas. Muy diferente, muy diferente. Y el fútbol no era tan costoso como lo es ahora, ¿no? Nada, es que esto. El fútbol es supremamente costoso. Uf. Hoy por hoy, viejo, es una cosa tenaz. Te voy a decir algo que me enseñaron a mí, y me lo enseñó mi hijo hace mucho tiempo, mi hijo Mario Alberto, de televisión. Me dijo, papá, para hacer televisión hay que tener plata. Sí, claro. Sí, sí. Entonces yo le diría a los dirigentes del fútbol, los que quieren meter, para ser dirigente del fútbol, hay que tener plata. Sí, pero es que también yo a veces me pregunto, ¿qué es lo que se puede hacer sin plata? Tal vez rezar, ¿no? Lo demás todo requiere de inversión. Unos negocios con menos inversión que otros. Pero normalmente, pues, todo requiere de dinero. Todo requiere dinero, líder. Sí, pero hay negocios que necesitan más dinero que otros. Sí, es lo que estoy diciendo. Y el fútbol hoy es... que requieren más inversión. No, el fútbol requiere una inversión multimillonaria. No, no, sí. Y ya estamos hablando de euros, pues ni siquiera de dólares. Complicado el Ahora, tema. Ahora, si uno quiere tener un equipo importante... ¿Ya? Yo no, ahora te decía, lo de la B tampoco es que sea fácil, pero pues lógicamente en la B los costos son menores. No estoy hablando del Cali en la B, entiéndanme, sino que estoy poniendo simplemente el ejemplo. Yo veo que hay mucho dirigente que se especializó en la B, está en la B y con la B vive. Mire, una nómina de un equipo de fútbol, no del mejor. Un equipo ahí de clase media. Como diría el gordo, de media petaca. No, yo diría que de clase media. Usted requiere por lo menos de tener unos 4,000 millones para pagar nómina mensuales. Por lo menos unos 4,000 millones mensuales para pagar nómina. Entre administrativo, pues, jugadores, etcétera, etcétera. Debe contar con 4,000 millones de pesos para un equipo clase media. ¿Ya? Únicamente nómina. Usted me habló, creo que, del precio de la nómina nacional. ¿En cuánto anda Nacional? No, no tengo la menor idea. Yo creo que no son 8 mil pero... millones de pesos mensuales. No, eso debe ser mucho billete. Creo que anda por 8 mil millones de pesos mensuales, viejo. No, papito, ¿de dónde te lo vas a sacar? ¿De dónde? Ahora, Don Nacional líder. Lo puede sacar, no solamente porque tiene el respaldo de la organización, sino porque ese equipo que juega en el Atanasio Girardot, un estadio que queda casi que en el centro de Medellín, mete 25 mil personas cada vez que juega. Sí, esa platica ayuda, pero con esa platica no paga la nómina. Es la verdad. O recauda mensualmente 8 mil millones de pesos Nacional. No sé. No. Sí, pero yo veo taquillas de 1,200, 1,300 millones de pesos. ¿Cuántos? Bueno, 1,200. ¿Cuántas veces al mes juega ahí en ese estadio? Juega 6 veces. No, yo estoy de acuerdo contigo. Nadie vive de las taquillas. No. Pero sí te ayudan mucho. Por favor. Entonces, si meten 25 mil personas ¿no? y tienes taquillas de 1,000 y pico que te ayude la mitad de la nómina, vieja. Claro. La mitad del costo de la nómina. Pero si tenés un problema económico. Y sin taquillas. Una nómina carísima y resulta que te van al estadio 1,000, 2,000 personas. O a puerta cerrada como el partido con Pasto. ¿Qué te parece? Eso es muy difícil. Claro, líder. Bueno, es muy complicado. Don líder, almuerce tranquilo, no haga más cuentas de plata, que nosotros estamos bien afortunados. ¿Qué tal? No, aquí la gente es feliz haciendo cuentas con la plata de otros. Ay, no. Y yo ya aprendí que eso no sirve para nada. Uno no puede hacer las cuentas con la plata de otro. Uno tiene que hacer las cuentas con la plata que tiene o en el bolsillo o en el banco. ¿Sabes qué es lo que más me alegra? Cuentas también de... No, es que fulano me va a pagar mañana. Eso tampoco funciona. ¿Sabes una cosa que me mantiene feliz a mí con ese espacio frente a frente, líder? ¿Qué pasó? Que únicamente lo escuchan los sensatos. ¿Está bien? Sí, únicamente bien. Porque los insensatos no nos escuchan. Porque siguen siendo iguales. Bye, bye. Hasta luego, Marino. Recuerden, mañana a las 12 del día, como siempre, estamos aquí, en Frente a Frente con Marino Millán, a nombre de Superastro, el astro que te hace millonario.
La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente.